En la píldora anterior hemos visto cómo localizar los sujetos de las oraciones y te hemos dado algunas indicaciones acerca de cómo detectar y corregir algunos errores habituales. En esta píldora vamos a continuar en esta línea, es decir, vamos a mostrarte algunos trucos para mejorarlas. Escribir no es transcribir lo que piensas o lo que dirías. Fíjate en esta oración. Los hechos ha decidido denunciarlos ante la Junta Electoral Provincial. Este es un error muy común. A menudo colocamos al principio de la frase aquello de lo que queremos hablar o aquello de lo que estamos hablando, en este caso los hechos. Sin embargo, no es el sujeto de la oración y al intentar que todo cuadre se producen las incorrecciones o las ambigüedades. Observa cómo corregimos esta frase. El verbo principal es ha decidido. Si buscas su sujeto, no lo encontrarás porque está omitido y es él o ella. Sin embargo, el autor ha escrito los hechos en primer lugar como si fuera el sujeto, pero realmente es el complemento directo de denunciar y por eso tiene que duplicarlo en el verbo, denunciarlos. Vamos ahora a colocar el sujeto en su lugar correspondiente junto a su verbo y nos queda él o ella ha decidido. Y ahora seguimos con la oración, colocando el complemento directo en su lugar, es decir, después del verbo, y el complemento circunstancial también en su lugar, es decir, también después del verbo y al final de la frase. Nos quedaría lo siguiente. Ha decidido denunciar los hechos ante la Junta Electoral Provincial. Como he dicho antes, este es un error muy común. Tienes que tener en cuenta que la forma de hablar y de escribir son diferentes. Y en este caso, lo que ha hecho la persona que ha escrito esta frase es transcribir directamente lo que diría. Escribir no es transcribir. Cuando escribas, procura no hacerlo inmediatamente y evitarás estos errores. Fíjate en esta oración. Entre las bebidas creadas para las atracciones, algunas tienen alcohol, como la tercera de esta foto, empezando por la izquierda. Este ejemplo es parecido al anterior porque se lleva al inicio de la frase el asunto del que queremos decir alguna cosa. Ocurre también que hay algunos problemas de puntuación que impiden una lectura apropiada. Como verás, la frase comienza con la palabra entre y, como sabes, los sujetos no pueden llevar preposición. Esto obliga a escribir uno, que es algunas. Además, al ir después de entre las bebidas creadas para las atracciones, los sintagmas deberían haber sido separados por coma. Entre las bebidas creadas para las atracciones, coma, algunas tienen alcohol. Pero ni siquiera así la frase sería correcta. Lo más apropiado entonces sería reescribirla. Observa los cambios que hacemos. De la frase incorrecta, entre las bebidas creadas para las atracciones, algunas tienen alcohol, lo que hemos hecho es mover algunas, que es el sujeto. Algunas de entre las bebidas creadas para las atracciones tienen alcohol. Como ves, la corrección es sencilla y basta con llevar el sujeto a su lugar, es decir, algunas al inicio de la frase, y colocar el resto de la frase en su sitio. Así, ocurre de nuevo que la frase incorrecta se parece más a una transcripción del pensamiento o al comentario en voz alta que haríamos, más que a una oración redactada. Otro truco es escribir oraciones relativamente cortas. Para evitar todo tipo de errores, lo mejor es que tus frases no superen las 30 palabras. El número apropiado puede encontrarse entre 20 y 30, dependiendo de si incluyes incisos, oraciones subordinadas, etc. El problema es que las oraciones largas incluyen ideas diferentes y, por tanto, empiezan a llenarse de referentes, de sujetos, de verbos. Si no se sostiene con una arquitectura adecuada, te aseguro que a la décima palabra tu oración ya no dirá nada y este es un problema que a menudo nos encontramos en trabajos y exámenes. Una de las razones principales por las que nos salen frases largas cuando escribimos es que no sabemos puntuar. Parece que mucha gente solo sabe utilizar la coma y el punto final y como viste en la píldora de puntuación hay muchas otras posibilidades. Así que la buena noticia es que las famosas frases largas se convierten en frases normales si en vez de tantas comas ponemos un punto de vez en cuando para separar oraciones, que en el fondo es una manera de separar ideas. Fíjate en el siguiente ejemplo e imagina que lo has escrito tú. A pesar de que se tratan de dos erupciones comunes que afectan a la cara, ambas son distintas, como refleja la infografía elaborada por la AAD en la forma en la que afectan la piel. Esta oración consta de 35 palabras, aunque a lo mejor leída te ha parecido corta.
Como ves, excede el número de palabras por frase que te hemos recomendado. Si esto ocurre con tus oraciones, por favor, sospecha. Seguramente habrá algo fuera de su sitio. Y vamos a ver qué pasa con esta oración. El principal problema es que hay varias ideas dentro de ella y que están descolocadas. Así, tal cual está la oración, podemos encontrar las siguientes ideas. Hablamos de dos erupciones comunes que afectan a la cara, son distintas, esto se refleja en la infografía y afectan de distinta forma a la piel. En realidad, aunque parezca que son cuatro, hay tres ideas. Hablamos de dos erupciones comunes que afectan a la cara, afectan de distinta forma a la piel y esto se refleja en la infografía. Ahora vamos a tratar de ordenarlas y vamos a tratar de no repetir la palabra afectar. De esta forma ya verás que las frases salen solas, aunque puede haber otras opciones. Se trata de dos erupciones comunes que afectan de distinta forma la piel de la cara, tal y como se refleja en la infografía. Por tanto, a partir del ejemplo y con este sencillo ejercicio que hemos hecho, podrías obtener las siguientes frases correctas. A pesar de ser dos erupciones comunes, son diferentes porque afectan de distinta forma a la piel de la cara. A pesar de ser dos erupciones comunes, afectan de distinta forma a la piel de la cara. O, por último, estas erupciones, aunque comunes, afectan de distinta forma a la piel de la cara, como refleja la infografía elaborada por la AAD. En mi opinión, la tercera opción es la más adecuada porque es la más sencilla. Y como puedes observar, hemos cambiado a pesar de por aunque. Así, en la frase inicial teníamos 35 palabras, errores y repeticiones, y en la frase corregida tenemos 22 palabras, ningún error ni ninguna repetición. Después de analizar estos tres ejemplos, recuerda siempre. 1. Las frases de más de 30 palabras son problemáticas. 2. Si tus oraciones tienen más de 30 palabras, sospecha. Probablemente haya varias ideas. Las frases largas esconden muchas ideas, pero impiden darlas a conocer. 3. Procura que cada oración exprese una idea. 4. Recuerda que hay vida más allá de las comas. Fíjate bien en las ideas de tus frases e intenta que cada una de ellas vaya en una oración. Y 5. Las frases largas también hacen que pierdas de vista los sujetos y los predicados y que, por tanto, no se entienda lo que quieres decir, además de que se cometen errores, como sabes. Así que aquí tienes los trucos. Cuenta las palabras. ¿Hay más de 30? Si la respuesta es sí, sospecha y revisa. Desgrana tu frase y cuenta las ideas. ¿Hay una oración por cada idea? Si no es así, repásalas. Trata de que el sujeto y el predicado de cada una de tus oraciones sean reconocibles y estén en su sitio. Y por último, revisa la acentuación y la puntuación. Después te puedes preguntar, ¿ha quedado mejor? Seguro que sí. ¿Se puede mejorar? Seguro que también. Pero eso lo veremos en las siguientes píldoras. Mientras, puedes practicar con algunos de los ejercicios que te hemos dejado en el material de esta píldora. Gracias.